Cristian Domínguez y Carla Tarazona pasan la noche juntos al compartir con su hijo que está internado. El cantante Cristian Domínguez no está pasando por un buen momento tras revelar que su hijo con la conductora Carla Tarazona se encuentra internado en la clínica desde la madrugada del 10 de julio. Hasta el momento, ellos han optado por mantener el tema en privado, pero no han dejado de mostrarse presentes y preocupados por su hijo. A través de historias de Instagram, el cantante de cumbia compartió que pasó la noche junto a su pequeño y al parecer también habría pasado la noche junto a Carla Tarazona, pues ambos se encontraban en la clínica pendientes de su hijo. Otro día más, tiene que ser mejor, vamos con todo. Una noche más, noche larga, pero juntos, mi bebé, te amo, comentó Cristian Domínguez en las redes sociales, revelando que su carro ingresa al promediar las 10 de la noche y sale ya en la mañana. ¿Acaso habría pasado la noche también con su expareja Carla Tarazona? Pamela López denunció a Cristian Cueva por abandono de hogar. Pamela López no se quedó tranquila luego de que Cristian Cueva anunciara su ruptura por un comunicado del cual ella no estaba enterada y está dispuesta a todo. Un influencer en redes sociales dio detalles de las medidas legales que la aún esposa del futbolista habría tomado en su contra tras dejar su casa. Según Rick La Torre, tuvo acceso a información confidencial reveladora sobre Pamela López y es que habría denunciado a Cristian Cueva por abandono de hogar luego de su abrupta separación por una presunta relación con Pamela Franco. Y es que Pamela López dejó constancia que Cristian Cueva abandonó su hogar. El futbolista habría dejado su casa el 30 de junio, un día antes de la fiesta de Pamela Franco en la que apareció la camioneta del futbolista, mientras que su aún esposa estaba en Miami tras acompañarlo en el último partido de la selección peruana en la Copa América, donde estuvieron como marido y mujer, según lo reveló Brunella Horna. Cristian Cueva se habría llevado 5 maletas y ella se habría enterado en Miami por una llamada de una de sus nanas, comentaron en redes sociales.